Según una encuesta publicada en marzo pasado, el 80% de los hombres chilenos dicen que este es un país machista. Las mujeres, no hay que decirlo, también están de acuerdo, por supuesto. El 96% de ellas cree lo mismo. Es tan fuerte el fenómeno que incluso en el circuito de la innovación y el emprendimiento, aquel que está llamado a romper esquemas, a abrir mundos nuevos, romper paradigmas, también existen ciertos grados de discriminación de género. ¿Hay mujeres en el mundo tecnológico chileno? Claro que sí. Son muchas, y la iniciativa Girls in Tech es la organización que precisamente lo que busca es darle visibilidad a aquella que se merecen esos proyectos. Apuestan por la diversidad en las organizaciones, entendiendo que la presencia femenina es mucho más que cumplir con cuotas de género. Esta semana en Nuevas Voces conoceremos a la directora de Girls in Tech aquí en Chile, Maite Chularraechea. Hola, soy Maite Larraechea y dirijo Girls in Tech en Chile. El panorama tecnológico en Chile es particularmente bueno. Es un país que en los últimos años se ha posicionado como un polo de emprendimiento global. Y en ese panorama, las mujeres efectivamente tenemos que participar un poco más. Es una gran oportunidad que las mujeres se están perdiendo al no estar ahí. La oportunidad de entrar en mercados internacionales, trabajar con gente de todo el mundo, crecer rápido, ganar muy bien, tener grandes desafíos. Entonces sí, es una gran oportunidad la que las mujeres están perdiendo. Si tú tienes una comunidad homogénea, eso afecta la capacidad de encontrar soluciones creativas. O sea, si somos todos iguales, las soluciones que se nos van a ocurrir van a ser iguales. La diversidad, cuando tú estás en un ambiente creativo, es importante por eso, por lo que tú vas a crear. No se trata de hombres, mujeres, perros, gatos, gordos, flacos, no, sino que se trata de que tengamos una creación tecnológica en ambiente diverso, porque al final nos encanta la tecnología y queremos que siga siendo disruptiva, y para que siga siendo necesita creatividad, ¿cachai? Tú le muestras a las mujeres que la tecnología es colaborativa y que es aplicada, es concreta, eso puede incentivar a que más mujeres se sumen a este campo. Bien, en el estudio de Nuevas Voces ya nos acompaña Maite Chularraechea. Gracias por estar con nosotros, Maite. Bienvenida. Gracias a ti por invitarme. Historiadora, máster en estudios de periodismo en Georgetown, allá en Estados Unidos. Ahora liderando una organización que poco a poco va tomando vuelo y que busca incentivar y tratar de invitar a las mujeres al mundo del emprendimiento. ¿De dónde nació esta inquietud, Maite, en particular, de empezar con esta iniciativa? Bueno, el contexto para una organización como Girls in Tech, que en el fondo, como decías tú, promueve e invita a las mujeres a que se asumen al quehacer tecnológico y al emprendimiento de alto impacto en Chile, tiene que ver con un contexto internacional. Uh-huh. Si tú retrocedes en el tiempo, en los años 80, las mujeres programadoras eran aproximadamente el 40% de los graduados en esas materias. Hoy en día no pasan del 18%. Ajá. Han ido perdiendo mucho campo. Ha ido bajando, en vez de mejorar, en vez de ellas incorporarse a estas industrias, que son las que van a crear los trabajos del mañana, uh-huh. Han ido bajando su participación. Y eso, bueno, es una pérdida de una oportunidad tremenda para ellas de desarrollarse profesionalmente en los campos del futuro, pero también es una pérdida para el país y para la tecnología en sí misma, porque cuando tú tienes una industria en donde la creación se hace con personas que son todas iguales, creación en espacios homogéneos, eso afecta a la creatividad. Uh-huh. Entonces, si las mujeres no están participando en la creación de tecnología, hay puntos de vista que se pierden, claro. Y la tecnología se daña, es menos creativa, es menos eficiente, uh-huh. Es menos genial. Necesitamos tecnología que solucione los grandes problemas de la humanidad y para eso necesitamos todas las visiones. Y acá en Chile, ¿qué es lo que pasa con las mujeres y el mundo tecnológico? ¿El machismo está desde los proyectos que impiden el acceso de las mujeres o más bien es un tema cultural de las propias mujeres con este machismo que también llega a permear sus propias conductas o sus patrones, sus modelos como de construcción de vida, ¿no? De proyectos de vida, de repente? Mira, felizmente, por lo menos aquí en Chile, en nuestro ecosistema de emprendimiento y entre las emprendedoras de alto impacto, por lo menos a nosotros no nos ha tocado encontrar historias desastrosas de discriminación, de no querer ofrecer financiamiento porque esté liderando una mujer. Una arbitrariedad claro, mayor. No nos hemos encontrado algo así. Que sí pasa a veces en Estados Unidos. Eso, felizmente, no es una realidad aquí y tenemos que, ya que nuestro ecosistema está en pleno desarrollo, uh-huh. Es un ecosistema de emprendedor súper joven, desde ya hay que hacerlo crecer robusto y bien orientado para que eso no nos pase.
Entonces, felizmente eso no es algo que me ha tocado ver aquí. Pero lo que sí nos afecta es un poco aspectos culturales, de crianza, de que a las niñitas, cuando son chicas, se las tiende a educar un poco lejos del riesgo. Sí. Se les tiende a decir que busquen carreras que sean fáciles de compatibilizar con la maternidad, por ejemplo. Claro. Cuando en realidad todavía tienen 10, 15 años. Entonces, y no se hace la misma pregunta tampoco con los hombres. O sea, buscan una carrera que se compatibilice con la paternidad. Es una carga que llevan las mujeres solamente. Claro. Entonces, un poco nuestra invitación es decir, hagamos que nuestras niñas se interesen en la ciencia, en la tecnología, en los números. Esto sí se ha estudiado en Chile. Hay estudios de la Universidad de Chile, de hecho, que han mostrado que en las clases de matemáticas, los profesores, a veces inconscientemente, por supuesto, tienden a permitirle a las niñas ser malas en matemáticas. ¿Se entiende o no? Sí. Por ahí, por séptimo, octavo básico, primero medio incluso, como que las matemáticas, la ciencia, todos los contenidos que se les enseñan a ellos alcanzan un nuevo umbral de dificultad, que es difícil para todos, para los niñitos y las niñitas. Y mientras a los hombres se les exige batallar hasta que logren pasar ese umbral, a ellas se les permite decir, quizá usted tiene una vocación lejos de las matemáticas. Tal vez, si se les exigiera que se sigan esforzando, pasarían ese umbral y tendríamos más mujeres en el mundo de la ciencia, sí, claro, y las matemáticas. Ese es el machismo al que nos referíamos también en la introducción, claro, al programa. Ahora, Chile tampoco está tan mal, al parecer, en términos de indicadores. Nosotros mencionábamos que cerca de un 20% en una aproximación, porque no hay una cifra tan dura, pero un cerca de un 20% de los emprendimientos en Chile, emprendimientos de segunda vuelta, digamos, más sofisticados, sí, son encabezados por mujeres. ¿Cómo estamos frente al resto del mundo? Bueno, lo primero es hacer la distinción que tú hiciste, ¿verdad? Los emprendimientos de los que estamos hablando hoy día son emprendimientos de alto impacto, globales, que crecen no solo en Chile, sino que a nivel mundial, sí, y que tienen un fuerte componente tecnológico. Más sofisticado. Claro. Porque emprendedores del mundo tradicional hay, sí, en Chile, muchísimo, y hay muchas. Y vías de financiamiento también. El FOMIN nos ha distinguido. Tenemos muchas emprendedoras del mundo tradicional. Pero en cuanto al emprendimiento de alto impacto, la creación de startups, las chicas que estén creando aplicaciones, ese mundo, claro, la cifra internacional, por ejemplo, la Kaufman, dice que solo el 5% de las startups son lideradas por mujeres. Eso a nivel mundial. Claro. Ajá. Y en Chile hay un cierto problema de falta de cifras, pero por ejemplo, de algunos programas de la Corfo específicos, como Startup Chile, que se dedica a este perfil de emprendedores, ellos tienen entre un 15 y un 18% de mujeres por generación. Ah. O sea, dentro de todo, es una cifra bastante más optimista que el concierto internacional. Sí. Ahora, casos de exitosos hay, y Girls in Tech lo que está tratando es como de darle visibilidad precisamente a esos casos. ¿Podrías mencionar algunos de emprendimientos así de alto impacto que estén bien encaminados, sí, que ya hayan logrado cierto nivel de maduración? Hay muchos casos en Chile, y lo importante, lo que tratamos de hacer nosotros, es visibilizarlas a ellas, es decir, aquí están, ok, hay pocas emprendedoras tecnológicas en Chile, pero hay, y las que hay son muy buenas. Entonces, si tú las visibilizas y las muestras que ellas lo lograron, muchas otras chicas se acercan, ajá, por ejemplo, a nosotros diciendo, yo también me la quiero jugar, oriéntenme, ¿por dónde parto? Ajá. Entonces, ese es el desafío. Por ejemplo, ¿a quién mencionar? Daniela Lorca, con su socia, Desiree, ellas tienen una empresa que se llama Baby Tuto. Son un e-commerce, venden cosas para guagua. Una tienda online de productos para guagua. Exitosísima. Ajá. O otra chica destaca, Komal Dadlani, ella también es chilena, y ella creó una aplicación que en el fondo convierte el teléfono en una herramienta para hacer experimentos. Entonces, tú has visto que muchas veces en las escuelas los niños tienen un smartphone. Sí. Aunque la escuela no tenga muchos implementos en el laboratorio. Bueno, una aplicación como Lab4U permite que los niños ocupen ese smartphone para trabajar en ciencia. Para potenciar el proceso de aprendizaje. Para aprender ciencia, ajá, claro. Oye, ¿y qué es lo que falta acá en Chile entonces para que podamos tener más mujeres presentes en ese mundo de innovación y de desarrollo tecnológico, de startup? Lo que nosotros hemos podido ver es que al visibilizar a las mujeres que sí están haciendo cosas, se han acercado a nosotras literalmente cientos de otras chicas que dicen, ya, ok, yo me doy cuenta de que Chile ha ido desarrollando un ecosistema emprendedor donde yo puedo crear una startup, ok, lo quiero hacer.
a esas chicas hay que orientarlas. Decirles por dónde partir, dónde encontrar un buen mentor. Cuando hablas de chicas, ¿de qué edad estamos hablando? Por lo general, recién egresadas. ¿Ya? Mujeres entre los 23 y los 35 años. Ajá, perfecto. Que están aquí diciendo, bueno, ya, ok, yo también quiero. Escuché la voz de ustedes invitándome a emprender en tecnología. Escuché la voz de la Corfo, uh-huh, del gobierno diciéndome que emprenda. ¿Por dónde parto? Entonces ahí hay que orientarlas. Pero no hay que descuidar un poco lo que pasa con la siguiente generación. O sea, necesitamos las emprendedoras, está bien, pero es clave que tengamos más mujeres específicamente en computación, más mujeres, claro, programadoras. Ajá. Entonces ahí hay que entrar ya con los colegios a incentivar que las mujeres estén en ciencia, que vayan conociendo herramientas de programación básica, incluso desde el colegio. Sí, que no abandonen la matemática cuando están en octavo básico. De hecho, ¿sí? Eso es súper relevante, considerando que además encontré un dato que habla de cerca de que 18 mujeres entran a... O sea, perdón, 18% corresponde a mujeres en las carreras de ingeniería o ligada al ámbito tecnológico, digamos. Ajá. O sea, lo que refleja precisamente que hay... faltan más mujeres precisamente en ese mundo que el que da pie luego, sí, al desarrollo de empresas, emprendimiento, etc. De todas maneras, faltan a nivel mundial... Hay una falta de participación de las mujeres, uh-huh, en la creación de la tecnología, ¿verdad? Sí. Lo que estábamos hablando antes. Pero además, tú con lo que dices tocas algo pertinente al ecosistema chileno. Nosotros tenemos una falta de programadores, uh-huh, en Chile. Y eso tú vas a cualquier reunión de emprendedores en tecnología y lo vas a notar. Es una pelea, pelea por, sí, por los programadores, un, sí, buen, sí, programador. Entonces, sí, en Chile específicamente necesitamos más programadores y necesitamos invitar a hombres y mujeres a que se sumen a ese mundo, a esa industria. Lo interesante es que Girls in Tech, acá en Chile, digamos, es el capítulo de una organización mayor que, uh-huh, está en Estados Unidos. Este es un fenómeno global, en definitiva, que pone su ojo acá en Chile también. ¿Por qué o qué llamó la atención de Girls in Tech para venir a abrir Chile, este mundo acá y abrir la oficina o el capítulo más bien acá en Chile? Precisamente este ecosistema que se ha venido desarrollando en los últimos 5 a 10 años. O sea, ¿se habla fuera de esto? Sí, claro. Chile en los últimos años ha logrado una marcada notoriedad, uh-huh, en los círculos de emprendimiento. En las grandes conferencias de tecnología se habla de Chile, se habla de lo que se está haciendo en la Corfo. Hay gente mirando hacia acá. Uh-huh. Inversionistas también. Eso, hay que aprovechar ese vuelito. Claro, ese es ahora. Sí. La semana pasada nosotros estuvimos en un meetup en Concepción. ¿Ya? Y parte de lo que le decíamos a las emprendedoras es, chicas, súmense ahora al ecosistema de emprendimiento, a crear tecnología. Porque eso es una característica de un emprendedor. Tú ves la oportunidad ahora, sí, y la tomas. Y hay que subirse a la ola en el momento preciso. Claro, y hoy tenemos un ecosistema en pleno desarrollo, creciendo, en donde hay mucho entusiasmo, en donde el gobierno está invirtiendo también. Entonces el mensaje es, chicas, súmense ahora a emprender en tecnología. De todas maneras, hay un ambiente, un ecosistema mucho mejor para ese desarrollo. Es el momento, de todas maneras, y vamos a seguir conversando también con Maite Chularraechea de Girls in Tech respecto a las cualidades, a las habilidades que tienen las mujeres. Hay datos bien interesantes que reafirman que tener una mujer en una organización tecnológica puede ser muy beneficioso, más allá de las cuotas de género de las que hablábamos. Vamos a seguir conversando aquí en Nuevas Voces de CNN Chile al respecto. Al regreso de la pausa. Estamos de vuelta, estamos hablando de tecnología, de emprendimiento, de las mujeres también en estos dos mundos. Nos acompaña Maite Chularraechea, directora de Girls in Tech. Maite, tú hace un tiempo en una entrevista decías que emprender es estar constantemente como en un lugar incómodo. ¿Ah? Uh-huh. ¿Qué habilidades tienen las mujeres precisamente para estar en esos lugares de mayor riesgo, más incómodo, como decías tú, donde hay que jugársela? Como es el mundo del emprendimiento, es como parte de la naturaleza. Sí, esto toca con aspectos que hablábamos antes, ¿verdad? Para tener más emprendedoras y más emprendedoras en tecnología en Chile, que estén en emprendimientos de alto impacto saliendo al mundo, que son los emprendimientos que pueden dar mucho trabajo en el país, son emprendimientos, sí, que tienen la capacidad de transformar la economía de una ciudad. Para que hayan más mujeres liderando este tipo de proyectos, efectivamente necesitamos, al momento de educarlas, por ejemplo, cuando son chicas todavía, uh-huh, enseñarles a vivir en lo incómodo. ¿Y qué significa vivir en lo incómodo? Claro, se tiende a decirle a las mujeres que
que busquen ciertos equilibrios. Ajá. Familia, hogar, trabajo, equilibrio en los horarios, un trabajo que te permita, no sé, hacer deporte, qué sé yo. Y el emprendimiento, por lo menos al inicio, no es ese lugar. Al inicio es un lugar tremendamente incómodo, sí, en donde el lunes estás aquí, el martes se te cayó el negocio, el jueves estás aquí de nuevo, es un poco montaña rusa emocional. 24/7. Entonces, un poco ahí el desafío es educar un poco más la resiliencia, la capacidad de transformar lo adverso en una ventaja, y entender que a veces no es necesario proyectar tanto. Es incómodo hoy día emprender, pero mañana va a estar un poco mejor. Entonces, ¿y qué característica? Ser flexible a eso. Ajá. ¿Y las mujeres, por ejemplo, tienen mayor flexibilidad que los hombres para ese tipo de situaciones? ¿O qué ventajas tiene, qué talento y habilidades tienen o cualidades las mujeres respecto a los hombres que les permite desenvolverse de mejor manera en un ambiente como ese? Estamos hablando, obviamente, estamos generalizando, se entiende. Hay personas que saltan a la regla y todo. Pero lo que suele pasar es que la parte de ser flexible, de entender que hoy día estamos mal, pero la próxima semana podemos estar mejor, uh-huh, esa es la parte que nos tiende a costar a las mujeres, porque se nos tiende a educar a tener un buen trabajo estable, que en el fondo asegure a la familia, que esté todo como en control y calma. Y en el emprendimiento uno a veces pierde el control. Entonces, y es parte del proceso, no es algo extraño. Parte del crecimiento personal, uh-huh, para emprender y emprender en grande tiene que ver con eso, con poder moldearte a cómo se van dando las distintas situaciones. Pero fortalezas que tenemos es que precisamente como sí se nos educa con mucha atención al detalle, tú te fijas en el colegio, las niñitas siempre son súper responsables, muy tienen ordenada. Todo al día. Yo siempre pongo ese ejemplo, los cuadernos, todo perfecto, todo claro, ordenado todo el día, mientras que el compañero al lado, desastre. Si eso lo proyectas ya a la etapa profesional, las mujeres tendemos a ser un poco más meticulosas, uh-huh, a no dejar cosas a medio hacer, y eso las convierte a las mujeres en tecnología en excelentes CEO, por ejemplo. Uh-huh. Excelentes líderes de grandes empresas tecnológicas. Y eso es algo que eso también, sí, ¿no? Es algo que la industria ha ido notando. Se ha mencionado en un estudio de la Kaufman también que el retorno de inversión, digamos, en una mujer CEO puede llegar a ser de hasta un 35% más. Ajá. Porque son más eficientes, más meticulosas, más eficientes. O sea, es muy rentable tener una mujer como CEO, sí, o al menos dentro del equipo directivo. Y de hecho, esa parte de que las mujeres pueden ser más rentables como CEO lo han ido notando también los inversionistas. Uh-huh. Si hace 10 años la inversión en mujeres era de un 4%, hoy es de un 17%. Se invierte más en mujeres, sí, porque los inversionistas también se han ido dando cuenta de que somos buenas CEO. Es increíble que tengan que ver el beneficio económico, digamos, para hacerlo, pero de todas maneras habla muy bien del desempeño de las mujeres. Sí. ¿Qué pasa con el tema del riesgo, por ejemplo? A mí me da la impresión de que son menos propensas al riesgo que los hombres. Absolutamente. ¿Sí? Diría, aventurándome, diría que esa es quizá una de las barreras principales. Una de las debilidades, por decirlo sí, así. Entonces ahí, a las que ya estamos, digamos, en una etapa de emprender, de vivir nuestra vida profesional, uh-huh, en este mundo, yo diría que lo que ayuda a uno, para uno flexibilizarse y un poco combatir ese contexto, esa crianza, es unirse con otros emprendedores. Uh-huh. Y darte cuenta que no eres tú la única que batalla un poco con el caos, sino que es normal. Para todos los emprendedores así, sí, para ti también, y así como otros lo han superado, tú también lo puedes superar. Entonces, ayuda a participar de comunidades de emprendedores. Uh-huh. Y con la siguiente generación, claro, alentar a las niñitas al riesgo, a que experimenten, a que exploren la naturaleza. ¿Son más innovadoras las mujeres? Quizás porque son más abiertas de mente en algunos sentidos. Tienden a hacer quizá conexiones que pueden ser menos habituales en otras demografías. Y por eso es importante que en un área en donde se están creando cosas, en este caso la creación tecnológica, exista diversidad. No solo de género, no solo hombres y mujeres, sino que diversidad social, diversidad en los backgrounds culturales, background profesionales, personas de distintas profesiones. Experiencias de vida distintas. Claro. Sí. Por eso es importante, porque al enfrentarte a un problema, personas con distintas experiencias personales van a encontrar distintas soluciones. Pero eso habla de la diversidad, en definitiva, como un valor claro, de la empresa, ¿no? Y que aporta al proceso productivo también. Por supuesto. Sí. O sea, sin diversidad, la creación de tecnología
se afecta para mal. Claro, claro, y la creatividad es clave en esta industria además. Por supuesto, o sea, hoy en día, ¿qué es lo que se le pide a la tecnología? Que solucione los grandes problemas de la humanidad. Hay personas que no tienen acceso al agua potable, que no tienen acceso a electricidad de manera estable, problemas de la humanidad. Y muchos creemos que la tecnología, con su capacidad de rápidamente transformar contexto, es de donde tienen que venir estas soluciones. Y para que se haga rápido, porque la humanidad lo pide, necesitamos no afectar el espacio creativo. O sea, que hayan muchas mentes, que sean mentes diferentes y que encuentren soluciones pronto. Sí. Tú hablabas de la generalización, y voy a recurrir de nuevo a otra generalización, una suerte de caricatura, si es que tú lo quieres también, sí. En el sentido de que las mujeres son más emotivas, son más sensibles, también. ¿Eso puede ser también una ventaja? Algunos lo pueden ver como algo malo, como la posibilidad de que, bueno, al primer portazo te vas a sentir mal o te vas a echar abajo. Sí. Eso le podría pasar a un hombre también, por eso digo que es una caricatura. Pero sí. ¿Tú le ves el lado positivo también a esa fuerza emocional de como un aporte al emprendimiento? De nuevo, entendiendo que no son todas las mujeres tecnologías iguales. Dije, y lo dije, que era una caricatura y una generalización. Entendiendo eso, lo que se ha estudiado y lo que se comenta es que, por ejemplo, las mujeres tendemos a ser muy buenas para crear redes. Y eso es algo que yo veo en Girls in Tech. Uh-huh. Si algo explica por qué hemos crecido tan rápido como organización es porque las chicas que participan, las emprendedoras que participan, siempre están referenciando a otra. Hey, conozco a esta otra chica que hace esto, invitémosla a dar una charla. Entonces, ese trabajo en red colaborativo se tiende a dar un poco mejor entre mujeres. Mejor que con los hombres, ¿sí? Claro. Tienden a ser muy vocales, muy de mencionar a la otra persona que conocen que está haciendo parecido, dar referencias, conectar. Sí. Maite, hace algunas semanas un premio Nobel de Medicina, Tim Hunt, no sé si te acuerdas de haber leído algo al respecto, armó una enorme polémica en redes sociales, generó unas discusiones gigantescas, con un hashtag incluido también. Se despachó un comentario bien sexista, bien feo, que criticaba la presencia de las mujeres en los laboratorios científicos. Sí. Él después explicó que era una broma y qué sé yo, pero cayó muy mal entre las mujeres. Eso refleja probablemente de buena forma ciertos prejuicios y trabas que tienen los propios hombres respecto a la presencia de las mujeres. ¿Cómo viste tú ese caso? Ese caso es contraproducente porque precisamente lo que nosotros buscamos en el caso de las mujeres en ciencia, las mujeres que están en los laboratorios, está lleno de mujeres en Chile. Sí. Hay mujeres, muchas. Suele pasar que no están en posiciones de liderazgo. Entonces nosotros precisamente lo que buscamos es que las mujeres que están en los laboratorios, que sabemos que están ahí contribuyendo a la investigación, a la ciencia, sean más visibles, que se atrevan a dar ese paso adelante, a tener un rol más protagónico en el desarrollo científico que en realidad están generando. Sí. Entonces, claro, es contraproducente porque lo que necesitamos es que se sientan bienvenidas a liderar, a ocupar posiciones relevantes. No disminuías de entrada por alguien que está validado en la comunidad internacional. Y con un comentario como ese, además. Maite, ¿en qué está ahora Girls in Tech acá en Chile? Ya nos contabas de tus viajes a Concepción, estás mirando hacia regiones. ¿Cuáles son los planes que tienen de ahora en adelante? Nuestra ocupación principal es siempre estar descubriendo nuevos talentos, integrando esos talentos a la comunidad, que se conecten con otras chicas, con otros emprendedores que hagan redes, visibilizando esos talentos. Perfecto. Eso es lo principal. Pero ahora estamos particularmente concentradas en orientar a todas las otras chicas que en el fondo ven a estas mujeres exitosas y dicen, yo también quiero enfocar mi carrera profesional hacia allá. ¿Cómo parto? Oriéntenme. Muchos talleres entonces mucha orientación. Para mostrar precisamente o para invitar a esas mujeres exitosas en este ambiente. Y en regiones que me mencionabas, eso suele ser súper marcado. Ellos ven no solo que está pasando algo en Chile, sino que tienden a sentir que está pasando en Santiago. Entonces ahí es mucho más importante la tarea, en el fondo decir, no, por supuesto que puedes crear una empresa global desde regiones y orientar a esos talentos en cómo comenzar. Claro. ¿Y están mirando hacia Latinoamérica también? Girls in Tech está creciendo en la región. Sí. Girls in Tech tiene presencia también en Brasil, en Argentina, Colombia, Ecuador, y nosotros como Chile
somos conectores de ellos. La presencia de Girls in Tech en Chile está un poco más desarrollada aquí que en los otros países latinoamericanos. Así que sí, súper buena noticia para Chile, porque eso nos convierte en protagonistas de este cambio en Latinoamérica. La lanza aquí en la región. Sí. Y esperamos que así sea. Pues, Maite, gracias por haber venido y éxito, por supuesto, a ti y a todos quienes están participando en Girls in Tech. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este capítulo de Nuevas Voces. Siga con la sintonía de CNN Chile. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Chao.